Ya este fin de semana comienza la Feria del Inmigrante y la Cultura. Estamos con la directora de Turismo, con Mayra Fuentes. Mayra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, buenos días a la audiencia también. Sí, acá estamos con todos los preparativos y la verdad que siempre estos eventos nos traen emoción y mucha ansiedad para que todo salga, la verdad que espectacular y como lo soñamos, porque es un evento que venimos soñando desde que termina el anterior, ya estamos soñando el próximo y la verdad que para nosotros es todo un desafío poder hacer este evento, que es un evento que lo hacemos junto a las colectividades. Este año tenemos la participación de tres colectividades más, en total tenemos 17 colectividades que están participando de la FIC y para nosotros es todo un desafío, digo bien, porque toda la MUNI se pone a trabajar para este evento, todas las áreas están en concordancia para poder realizarlo y es un evento 100%, podríamos decir, con mano de obra local y municipal, que es lo importante porque en otros lugares también se hacen eventos y se hacen fiestas por ahí de este estilo, pero por ahí se contrata a alguien más para realizarlas. No, nosotros acá, de la mano de las colectividades, desarrollamos todo el evento y lo soñamos juntos para que, bueno, esperarlos este 21, 22, 23 y 24 de noviembre. Bien, se agregó un día más de fiesta para dar inicio y para poder coordinar todos los eventos que son muchísimos aquí en la ciudad. Sí, la verdad que cuando se soñó la Feria de Inmigrantes, un poco en la planificación de Soledad, lo que buscamos junto a ella era revalorizar un evento que ya tenía como mucha identidad local, era muy sentido por la localidad, las colectividades ya desarrollaban la feria de colectividades, que lo hacían a muy pequeña escala, digamos, en los años 90. Después hubo un tiempo que no pudieron realizarla y la gestión de Soledad la retomamos y le dimos como un salto importante. Recuerden que por ahí los primeros años lo hacíamos en el Palacio, hoy estamos hablando del predio del ferrocarril, en el Galpón, un lugar también que se recuperó como espacio público para la localidad. Y bueno, entonces es un evento que no solo nos identifica como zapalinos por nuestros primeros pobladores inmigrantes, los que hoy también se suman a nuestra población, sino también que logramos sumar un atractivo más a nuestra localidad y nosotros creemos que es un atractivo muy importante en lo que tiene que ver con el turismo y la cultura de la localidad. Todos los años tratamos de traer espectáculos novedosos también. Por ejemplo, este año vamos a tener un show audiovisual con el mapping. Hemos traído ballet importantes de reconocimiento, participa nuestro ballet municipal también del evento. Entonces es un poco poner en valor nuestra cultura, nuestra identidad. A los fines también turísticos y que se logre tener un atractivo cultural más. Bien, es la séptima edición, una edición especial también porque es una gestión que ya culmina sus funciones y también me imagino que la carga emocional es mucha y le han puesto más pilas que nunca, creo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí da cierta nostalgia, ¿no? Pensar que es nuestra última feria, pero bueno, siempre con todos los años es mucho entusiasmo. Esta vez nuestra edición se llama la edición de luz porque creemos que la fiesta en sí misma transmite mucha identidad, mucha luz, podríamos decir, mucha energía a la comunidad zapalina. Es un evento que logra juntarnos a todos. Uno cuando recorre la feria, vos ves que hay familias que se reencuentran en la FIC, amigos que están compartiendo un plato típico con alguna cerveza artesanal y la verdad que eso nos pone contentos y por eso siempre trabajamos con mucha pila, digamos, y con muchas ganas y ansias. Y sí, tiene un extra, digamos, de que es nuestra última feria, pero bueno, con más razón le ponemos más pilas todavía.
Claro, con la esperanza de que esto continúe, más allá de las gestiones, que se siga retomando esto de poner en valor nuestra identidad. Como decíamos, nosotros somos un crisol de razas, porque venimos, nuestros antepasados de aquí de Zapala son la mayoría inmigrantes de todas partes del mundo, y bueno, hemos logrado conformar estos 45.000 habitantes que somos hoy por hoy. Contanos un poco cómo se va a desarrollar la fiesta, cómo empieza el día jueves, cuáles son las actividades que van a dar comienzo a la FIC. Vamos a arrancar el día 21, que es el jueves. Vamos a arrancar con la apertura con espectáculos allí en el cine municipal de nuestra localidad. Allí vamos a tener la presencia, por ejemplo, del ballet Masmeret, que es un ballet judío con danzas típicas judías, que viene de la mano de la Sociedad Hebraica Argentina, que es una sociedad que tiene una trayectoria de unos 35 años y que justamente trata de preservar los valores y las tradiciones judías. Este ballet es importantísimo, han dado en escenarios de México, o sea, no es reconocido solamente nacionalmente, sino también internacional, así que vamos a poder tenerlo en Zapala. Junto, por supuesto, que la colectividad judía nuestra, que le ha puesto pilas este año, y ellos son los homenajeados este año. También nos va a visitar, por ejemplo, el chef de la AMIA, que es Nelson Westkin, que él es también un reconocido chef, que tiene un canal, un programa en el canal de la TV pública y en diferentes, digamos, canales como en YouTube, por ejemplo, que viene invitado. Pero el jueves va a ser la apertura en el cine con los espectáculos, que también viene, vamos a tener danzas árabes y acrobacias en telas allí en el cine, y bueno, nuestro ballet municipal, que también va a ser como un repertorio de danzas latinoamericanas, que siempre nuestro ballet es importante destacarlo, digamos, porque está muy consolidado y ha actuado, la verdad, en diferentes también escenarios, no solamente locales, y se ha lucido realmente. Así que está bueno destacar a nuestro ballet. Ya después, pasando al día viernes, arrancamos acá en el predio ferial, que lo tenemos acá a nuestras espaldas, justamente con la apertura del show, digamos, de mapping, que justamente es como un show audiovisual donde se proyectan, no voy a decir mucho porque, digamos, es sorpresa y queremos realmente que la gente lo disfrute. Entonces concentramos a las 20:30 acá en el predio, para luego hacer el show de mapping con algunos shows especiales también de acrobacias en tela, algunos espectáculos circenses y también de las colectividades con algunas intervenciones, y ya después hacemos la apertura oficial del predio ferial, donde se pueden degustar los diferentes platos y van a poder ahí ir a recorrer los diferentes stands de las colectividades. Este año la novedad también es que tenemos stand adentro y afuera, tenemos espacio de fogón también, así que hemos redoblado la apuesta de todos los años, y está bueno porque las colectividades también se han sumado nuevas, por ejemplo Colombia, de Brasil, de Perú, que eran colectividades que años anteriores no habían podido estar, y este año se han sumado a la FIC, y eso es buenísimo, digamos, eso quiere decir que va creciendo el evento. Bien, esto va a ser todo el día viernes y va a continuar el día sábado y el día domingo de la misma manera. Sí, el sábado y domingo se hace apertura a la mañana también. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 15 horas y de las 18 hasta las 2 de la mañana, digamos, tanto viernes, sábado y domingo. Creemos que vamos a estar hasta largas horas de la madrugada porque la gente se entusiasma mucho y no se quiere ir del evento, así que nosotros ahí estamos para atenderlo y para que lo puedan disfrutar, ¿no? Así que sí, también van a haber intervenciones a lo largo de los dos días siguientes de las colectividades, y también se va a reproducir el show de mapping tanto el sábado como el domingo, pero bueno, el viernes va a ser como el más importante y el más destacado del MAPI. Bien, la verdad que nos entusiasma a todos los zapalinos, estamos expectantes a ver de qué se trata el show de mapping y todas las novedades que nos traen, y bueno, más que felicitarlos por todo el trabajo, porque como decís vos, toda la municipalidad se pone al hombro la FIC y por eso dan los resultados que dan. Vemos la gente que está toda entusiasmada trabajando, el que no está regando está arreglando algo, todo el mundo haciendo algo para que esto sea una fiesta realmente de todos.
Sí, es como vos decís, es una fiesta de todos, así que los invitamos a participar a todos, a que se den un paseo por la feria, también a aquellos visitantes que están durante esos días. El evento no solo ha hecho crecer, digamos, en sí mismo como evento, sino ha hecho crecer a la gastronomía de nuestra localidad, ha hecho crecer al alojamiento, porque muchos se dan cita para venir a la Feria de las Colectividades y nos están llamando también para pedirnos más información. Así que bueno, bienvenidos todos y a disfrutar de la séptima edición de la FIC. Bien, recordarle a la gente que esto es un espacio de todos, que lo cuidemos y que mantengamos limpio también, de que cuidemos nuestro espacio. Sí, siempre recomendamos a la gente, este año tenemos una novedad que en pos del medio ambiente también y de todo lo que utilizamos en la feria, tenemos unos ecovasos que son para que la gente se lleve un vaso de cerveza de recuerdo, digamos, pero también para cuidar el medio ambiente, ese es nuestro mensaje, así que le pedimos a la gente colaboración con eso. Siempre hay cestos de basura, están los chicos recorriendo el predio, que nos ayuden con eso, digamos, y bueno, a disfrutar y a vivir la FIC. Bueno, muchísimas gracias Mayra por estar siempre presente con nosotros y como siempre el medio a disposición para lo que requiera. No, gracias a ustedes y también a degustar los platos de la feria.